Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, How teacher. Are you? Good evening. Good evening, teacher. Fine, great, happy, excited. Almost the last class. Almost Christmas. All right, nice. Happy teacher. And ready to practice. Good evening. Good evening. How are you? Teacher, I have a problem with the platform. What happened? One homework. Dejo hacer la respuesta. Which one? Pero es bien raro porque fueron las preguntas, como los ejercicios que hicimos ayer de agregar el ING, los verbos en gerundio, y no me deja pasar las respuestas, como solo dos me dejó pasar, pero las demás ya no, y he estado investigando en Google también, si tal vez las he escrito mal o algo, pero no, y no me las deja pasar para nada. Todo en negativo. Lo he puesto en mayúsculas, en minúsculas, le he puesto punto, le he puesto espacio y nada. Terrible. It's terrible. I'm going to share in the group right now the answer. Deja el ejercicio 14. 14 or 18. 14, creo que sí es. No, ajá, 18. Va, ahí está. There you go. Y es lo raro porque así las he escrito, pero lo voy a... Pero todas en minúsculas. No, les he puesto mayúsculas. Por eso le digo, tienen que ser en minúsculas. También ya las puse en minúsculas, really? Pero voy a intentarlo. Okay. Lo voy a intentar ahorita. All right. Mr. Jacobo de Jesús Gómez, Griffin. Good evening, teacher. How are you? No, teacher, nothing. So-so. Really? Pero en ese orden, en el orden que están las palabras y el mensaje, Lailen. Giving, paying, having, getting, providing. No, vaya, voy a ver. Con, en ese orden. Uh-huh. Es que eso lo creo que está modificado en la plataforma. A ver, sí. A ver. Ahora sí. Ay, no, qué terrible. I told you. Qué terrible con eso. Solo me falta una tarea. Bye. Pero lo voy a hacer después de la clase. Please. Ah. Yes, yes. Ayer tenía sueño, por eso ya no la hice. Sleeping. Yes. Okay. ¿Y por qué me quedé trabada con esta tarea? Desde ayer estoy que no le hallaba. Terrible. Mm-hmm. Okay. Okay. Well, good evening, everybody. I hope everything is okay today. I hope you have energy to practice, to participate in class, because your participation is very important. Okay? So, the class is for you to speak English. Okay? Let's start with the attendance. Oh, almost the last class, by the way. Tomorrow is the last class. So tomorrow we have the survey. So don't miss the class tomorrow, please. Okay, today is Tuesday, the 20th, right? Correct? Almost Christmas. Aren't you happy about Christmas? Yeah. Dashing through the snow. Hey, Daniel. Good evening. Welcome back. Thanks. Welcome back. Thank you. How are you? Fine, thank you. No more trainings at work? No. Thank God.
All right. Are we ready for the class? But yes. Of course. All right, let's see. Well, as I was mentioning before having the attendance, today we have our class number 19 of 20 classes. Tomorrow is the class number 20. And yesterday we were practicing about the zero conditional, but we just started. So that's what we basically we're gonna do today. So the class 19, today is Tuesday, December the 20th. The beautiful reminders of the class that we must finish the platform and the final exam. It's not optional, okay? It's necessary, it's mandatory, okay? Of course, you know, the attendance as well, and the practice in the breakout rooms as well. And of course, complete the statements individually in the board game using zero conditionals. Zero conditional. Es un tema bien interesante en inglés. Es bien parecido a español, pero with the vocabulary in English, of course. So it's a very, very interesting topic. Okay. Before anything else, let's have the attendance. Attendance. Let me get your list. All right. Balmore. Absent. Carlos. Good evening, person. Good evening. Welcome. Cesar. I'm here, teacher, pero estaré igual que ayer. In two computers. Yeah. How are you? All right. Claudia is still absent. Daniel. Present, teacher. Welcome. Edwin. Present, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm not bad. Not bad. All right, good. Emerson. Disappear. Eric, connected from El Congo, not today. Emer, present. From Sonsonate or from Aguachapán? Emer, where are you from? In Santa Ana. In Santa Ana, I'm sorry. I was close to Aguachapán and Sonsonate. Estamos en la misma zona geográfica. Okay, Jacobo. Hello, teacher. From San Salvador. No. From? I'm from San Miguel. San Miguel. Yes. Really? Yes. ¿Y por qué no viene a decir hasta hoy, hasta que ya terminamos el curso? Okay, por eso le va el dragón. No, ah, no, el dragón es de un juego que, bueno, redundando, ¿qué juego? Yo pensé que no, era Pokémon. Ah, es Pokémon. No, es de Clash Royale. Ah, de Clash Royale. Ay, va a disculpar mi ignorancia en los video games. No, es que del dragón de fútbol, sí, no. Mi al águila. No, no, no soy muy fanático. You don't like soccer. I'm not a sí me soccer gusta, fan. Sí me gusta, pero no soy así fanático de los equipos locales. De andar tirando piedras. De hacer toda la travesía en el bus. Sí, ah, sí ya llegó Palmore. Palmore, sí veo partidos, pero no así de fanático, así, ¿no? Solo la final del World Cup. No, todo, casi todos los partidos vi, pero no soy así fanático. Pero no de ir al estadio. No, ah, solo una vez fui cuando he ido, creo. Sí, una vez fui, cuando vino el Tigre, que jugó la Alianza, porque me invitaron. Por tener la experience, nada más. Ah, no, no, fui porque por compromiso. Okay. Pero sí, es bonito porque, ah, bonito. Pero de decano llevaron. No es que sea así fanático, no, tampoco. ¿Cómo le dicen a los niños que pasan la pelota? No me acuerdo. Los que saben de soccer, boleros, ah, es cierto. Boleros. En los equipos grandes, en las ligas mayores de los países así famosos, es el chivo. Cuando uno es niño, obvio.
Jocelyn. Se me ha desaparecido Jocelyn. Hey, good evening. Good evening. Where are you from, Jocelyn? I am from San Salvador, teacher. San Salvador, all right. Teacher, hey. Mire, estaré solo de oyente porque vengo manejando de San Miguel. No, ya se hubiera quitado, me hubiera pedido a Jacobo. No, o sea, sí, le hubiera pedido para dormir ahí mejor. Un hostal debería tener Jacobo. Cabal. No, hombre, pero yo vivo aquí en San Salvador por rato, yo voy solo dos fines. Y nos engañó, vea. Nos mintió, dice. No, pero sí soy. Solo por eso, mire. Pero sí soy de allá. Ok, pero pensamos que está desde allá. Ah, no, hoy no. Las primeras cuatro clases de inicio sí estaba, porque estaba de vacaciones, estaba allá. From San Miguel. Ajá. Solo sí, por eso que nos traiga tus tacas a todos. Totopote. A ver cuántos nos los va a dar el otro año. No importa, sabremos esperar. Los que pasen en otro módulo. Ahí les mandaron y ahí vieron en el grupo. Lo de la documentación. Ah, sí, pero bueno, por lo menos en mi empresa ya están de vacaciones, el área de educación. Y la fecha que, pusieron ahí está 30. Está difícil conseguir los documentos. Yo creo que yo estoy inscrito en el otro. Thank God. Sí. Bueno, Jocelyn, be careful, watch out. Jorge. Present, teacher. We are neighbors, right? What? We are neighbors. Nosotros somos vecinos. Yes. You are from Mexicano. No. I am from downtown. Downtown? Yes. Really? Yes. ¿Y siempre he vivido downtown San Salvador? Yes. ¿Y qué se siente vivir ahí? En Barrio Lourdes. Por eso le digo, ¿qué se siente vivir así tan downtown San Salvador? ¿Cómo está acostumbrado? Todo cerca. O sea, de hecho. El trabajo, a veces me vengo caminando. Ajá, es cierto. Yo tenía una compañera de la universidad que vivía en La Vega. Y de la U se iba caminando. Iba a caminar al Parque sí, Cuscatlán. Everything. She igual. Yo, Y de hecho, Cuscatlán aquí. Ajá, el barrio Lourdes del barrio La Vega están cerca. Están cerca. Son vecinos. Ah, ok, perfect. Sí. Nice. ¿Toda su vida ha vivido ahí? Bueno, yo soy de Chalate. Really? Ah, pero sí, toda la vida he vivido acá. ¿Cuándo se vino a San Salvador de una vez ahí? Sí, temprano de acabar acá. Luego estuve viviendo un poco de tiempo, unos 6 años en Soyapango. Luego really? Regresé acá. Yes. Ah, ya me recordé dónde es el barrio Lourdes. Es como bajando de la antigua terminal de Oriente, ¿right? Es correcto. Ahí como yendo para el Venezuela. Ah, pues sí, tenía una compañera de trabajo también de por ahí. Ah, pues por aquí cerca ahí. Nice. Sí. Ok. Julio. Present, teacher. Where are you from? San Salvador, San Martín. San Martín. All right. Nice. Carla. Present, teacher. Hi, where are you from? Good evening. I am from Mexicano. We are neighbors. ¿Cerca de dónde? Sobre calle Mariona. Ah, okay, perfect. Yes. I live here, cerca de la San Alfonso. Ajá. Yes, we're neighbors. Yes. Okay. Lailin? Present, teacher. I know where Lailin is from. She's from Lourdes. Yes. All right. Ya ha bajado, o sea, Lourdes ya es después de los chorros, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. Y es cierto que hay un montón de gatitos en los chorros. ¿Cómo? ¿No has visto el montón de gatitos que hay en el turismo entre los chorros? Ah, no. Sí. Dijeron que había un montón de gatitos ahí. La verdad, ahí van, no sabía. Ahí los van a dejar la gente. Ajá, abandon. No, les llegan a dejar comida. Animal cruelty. Es en otros países penalizado como crueldad animal. Y aquí no está muy lejos, pero. Pero habían puesto un rótulo que no se podían dejar. Y grabaron a uno que lo fue a dejar ahí. Creo que le levantaron una sanción.
Sí, tendría que ser multado, penalizado por la ley. De hecho, vi un reportaje de un santuario de animalitos, bueno, de hecho en específico gatos rescatados, con un grado de maltrato increíble. Animalitos que les habían cortado las patas, que les habían sacado los ojos. No puede ser. Ah, y así se nos hace llamar la raza racional. Mary, much Teacher, better. Yes. ¿usted solo perros tiene? I just have a dog. ¿Solo perros? Pero igual yo la rescaté porque un vecino no, o sea, sus hijas no la querían. Yo aquí tengo una puñada de gatos. Yo tengo una puñada de gatos. Really? How many? Y otro se ha venido aquí, porque todas son hembras las que están, pero todas están esterilizadas ya. Esterilizado. Y De what? entonces, y ha venido uno, hay un gato, varón. Pero no entra, solo se queda ahí en una parte del techo y ahí está, pero que es como que fuera puma, si le harán cabeza. Y Enorme. A entonces, y no saber se de qué va vecino, ¿eh? a saber, aquí se ha quedado. No, Yo yo lo que la. crío son pericos australianos. Ah, a mí Esos también son me de regalaron patín. una vez. Un amigo de Sonsonate me regaló dos. Los tuve como por 10 años. Luego uno se murió y el otro lo regalé a una señora que tenía más. Igual se murió, de tristeza. Yo ahí los tengo cada 3 meses. Están naciendo. Ya Increíble. de dos, ya tengo, Ay. ya son como 10, 8, 10 tengo ya. ¡Qué bonito! Mi mami quiere uno. Tómele pictures y la pone. Cabal, ahí me vende uno, por Se lo favor. regalo. Ahí se lo voy Siempre a tienen que mandar. ser dos. Tiene que ser la ¿En serio? pareja. Sí. Porque si son Somos dos. varones, se pelean. O si son hembras, se pelean. Y uno solo es muy triste. Sí. Ah. Pero bien bonito ver los tiernitos. Sí, son bien cute. Sí. Oh, sí. Hey Mary, do you have animals? Yes, teacher, I have a dog. Really? What Yes. breed? ¿Qué raza? Schnauzer. Oh, really? Yes. ¿Cuántos años tiene? 6 years old. 6 years. Mine is a French poodle y ya tiene, por lo menos de estar con nosotros, like 10 years. Wow. Yes, she's very old. Yes, an old lady. Por eso lo dormida pasa, a veces no le escuchan que ronca. Ese que llora todas las noches de la vecina que va a la iglesia y lo deja solo y por eso llora. Oh, Yes. pobrecito. Sí. A veces se sale, no sé cómo hace para salirse porque dos vidrios le quitan a la ventana y se sale. Mario. No vino Mario. Melissa. Present Eric. teacher. Hi. Where are you from, Eli? Yo vivo en Soyapango, teacher. I'm from Soyapango. Ah, good. I am from Soyapango. Nice. Where in Soyapango? Near Plaza Mundo. Cerca de La Coruña, uno. Okay, perfect. So está cerca de Plaza. Near Walmart. Por el colegio El de que me La queda más Coruña. cerca es Unicentro. Oh, yes, Unicentro it's está true, llegando. porque para allá hay menos tráfico. Sí. Yes, para acá porque todo el mundo sale, puede ser redondel, ¿verdad? All right, Sergio is from Quetzaltepeque. Yes. ¿Y cómo estuvo el cierre de labores? How was it? Ah, pesado. Pero, hoy sí ya estaba on vacation. No, hasta el Friday. Next Friday. Next Friday. Okay. Pero ya menos trabajo. Ya más relaxed. Más relax. Nice. Perfect. En Wilfredo. No se pudo conectar Wilfredo. All right, good. Vamos por acá. Teacher, pero lo regalaron un día más de vacaciones, dice. Everybody's happy. Sí, porque nosotros siempre entrábamos 2 de enero, así fuera lunes. Ahí íbamos, al pie del cañón. Nunca nos Pues habían yo estuve excuse. feliz, pero a la misma vez triste porque tengo mucho, 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 mucho trabajo que tenemos que sacar y eso nos está quitando como tiempo de trabajo. Entonces, por eso. Bueno, Lailin, vacation es vacation. Usted disfruta. Así es. Ah, vale. Es El cierto. trabajo, decía mi mamá, ahí va a quedar.
Eso sí. Los seres humanos somos efímeros. Así que enjoy. Yes. Parte de la inteligencia emocional también es saberse querer y cuidar uno mismo. Así que enjoy. Bueno, démosle a este mambo, decía un amigo. Mambo number five. Ayer recuerdo que nos quedamos, espérame, wait a second, en esto de los zero conditional. Vamos a compartir desde el manual para mejor ubicación. Acá, en esta parte. Aquí dimos las cimas con los numbers y las sumas. Bueno, para mejor digestión, ¿de qué es un zero conditional? En español, es como, sí, cumplo esta condición, este será el resultado. Así como causa y efecto. Tal cual. Aquí les dan unos ejemplos, obviamente, relacionados con el tema, ¿verdad? Con la temática. Y el primer ejemplo está en forma de pregunta. Dice, what do we do if we have a very low access? ¿Qué hacemos si tenemos muy bajos ingresos? If we have low access, we have to even up prices. We have to even up prices if we have low assets. Vale, ¿qué hacemos con esto? Déjenme como parafrasearlo. Es, si esta es la condición, voy a partir de esta acá. Déjenme que mi computadora a veces se pone rebelde y no me deja. Aquí está. Agarrar la... esta línea, vamos a hacer. Ok, por ejemplo, si esta es la condición, if we have low assets, we have to even up prices. Tenemos que como nivelar los precios, ¿verdad? O podemos invertir el orden. We have to even up prices if we have low assets. ¿Ok? Entonces, de esa forma usamos el if. Si tenemos. Déjenme corroborar. Ok. This in Spanish, pues. Activos. Los assets son activos. Pues la terminología, bienes, ok, propiedades, posesiones, eso sería, ok. Los que no entendemos la terminología de los accountants, ¿verdad? Si tenemos bajos activos, tendremos que nivelar los precios. O tendremos que nivelar los precios si tenemos bajos activos. Entonces, eso es el zero conditional. Si pasa esto, debo hacer esto. O pasa esto, ¿ok? Si se reúne esta condición, entonces el resultado será este. Por ejemplo, en términos más sencillos, if I don't eat, si no como, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Me muero de hambre. I die. Sí. A largo término, sí, vean. Pero me da hambre. ¿Okay? Entonces, if I don't eat, I get hungry. ¿Sí? Hay personas que dicen, si no tomo agua, me duele la cabeza. Entonces, como, si se reúne esta condición, resulta que pasa esto o sucede esto. Entonces, eso es el zero conditional. Una condición con if y un resultado. O
invertimos. Un resultado sí pasa esta condición, ¿ya? Y acá tenemos otro ejemplo. Where does your family go if they need a loan? ¿Dónde va tu familia si necesitan un préstamo? When my family needs a loan, they go to the bank. Okay, my family goes to the bank when they need a loan. Entonces, eso es cuando utilizamos when. Obviamente, la forma más común es esta. If something is like this, then the result is like this, right? Usualmente lo utilizamos así. Bien, déjenme dejar de compartir acá. Ok. Perdón, no quité la línea. Entonces, si se fijan los ejemplos que el libro mismo les da, no son así tan de terminología contable. If I wake up late, si me despierto tarde, ¿qué va a suceder? Voy a llegar tarde al trabajo. Confirmo. Queriendo llegar a las 8 cuando salimos a las 8:10 de la casa. Ok. Lo meme, ¿verdad? Entonces, if I wake up late, I am late for work. Eso es inevitable, ¿ya? Entonces son así como realidades, ¿ya? Bye. Vamos a tener, ¿qué? Son 6 oraciones y la primera ya la resolví yo. Entonces, yes. Excuse me. Yeah. Que esos ejercicios son de una parte que nos aparece en la plataforma, pero fíjese que a mí me dio problema porque yo intentaba de una forma, no sé si ahí yo le ponía el verbo, digamos, normal, pero habría que agregarle la S. Pero en el primero, y solo en el primero, no sé, teacher, yo lo hice de una forma u otra y no me dio correcto. Estaba todas feitas. De verdad. Sí, tiene que agregarle la S al verbo en el caso de la tercera persona singular. Por ejemplo, my son. Ya sé que es él, he. Ahí sí, pero no siempre. Si quiere, cuando tenga oportunidad, mande el screenshot para ver cómo le quedó eso. Ahorita se lo voy a mandar, teacher. Okay. Solo me parqueo en una parte. Careful. Bueno, vamos a apoyarnos y vamos a completar este exercise. Esa es literalmente. Si está el if, esa es la condición hasta donde está la coma. Obviamente, esto yo lo puedo invertir. I am late for work if I wake up late. Esto funciona de ambas formas. Sorry. Ok, so aquí, si se fijan, no iniciamos con el if, sino que el if es como la segunda parte de la oración. Entonces, igual, funciona de ambas formas. Ustedes quieren poner el if al inicio, o sea, la parte de la condición al inicio, o la parte de la condición al final de la oración. Hola. Si ese if inicia o va en medio de la oración, ¿qué significaría lo mismo? Significa lo mismo, o sea, usted tiene la opción. Por ejemplo, yo puedo decir, if I am hungry, I make a sandwich. Or I make a sandwich if I am hungry. Okay. Eso es como el orden de los factores, no altera el... Ay, todavía me recuerdo, ya ven. Así. Ciencia básica. Simple math. Vaya, vamos pues, let's go. Es el mismo que tenemos en la tarea 19.
Sí. Yo ese sí no lo entendí. La verdad que ese sí no lo entendí. Y A mí me tienes la centró mal. imagen. Tienen la imagen para compartirla o la. Ya la publicó, lo publico yo. Sí, súbalo ¿Te usted. gusta? Pero tengo que buscarla. Ah, no, aquí está en el WhatsApp, ya lo mandé. Está, se lo grabaron. Se lo grabé. Sí, Sí. El primero, realmente sí, en serio, no, no, necesito ayuda porque esto sí no lo entiendo. okay, vamos a ver lo que me recuerdo. En la primera, como ella dijo, ¿verdad? If I wake up. De empresa. Pues no pasa lo que digan ahí, que dicen, no nada, nada, pues trabajo. Al mediodía. El mediodía vamos a trabajar nosotros, entiendo yo, en la empresa donde trabajo. El Igual. 24. Igual. Sería el lunes y no sé si van a sacar alguna cosa de que les van a pagar el día o no sé. A ver. No, es que es pagado, de hecho, si es ley. No, yo digo por si trabajan, que lo tienen que pagar al Extra. doble. Ajá, extra, Doble. eso. ¿Ven? A los que les pagan extra. Ojalá que diga de que 24 no vayamos a trabajar. Ojalá. Creo. Avisan cuando la puedan ver. Espérenme. Not yet. Yes. Oh, Ya. Okay. Thank Veamos. ¿Saben que estaba viendo algo? Que la teacher, el verbo be, lo puso como, bueno, es lo mismo, va. Como I'm, como Anne. Yes. Se pudo ver la pantalla. Pero te, no, no, pero se ve bien. Y no te, no se te ve como bien.
Vaya, la otra sería she's play. She's play. Pero el verbo pay se le agrega la S. Por tercera persona, ¿verdad? Pays. Yes. She's not haven't, sería. She's not. Pero como va a resultar en la misma forma de la anterior, hay que agregar. Pero después está como el not be, entonces no sé si eso había que cambiarles, porque yo le cambié para darle sentido a la oración, pero me salió mala, no sé. Teacher, ayúdenos con su sabiduría, please. Sí, esa también me salió mala, la que está de tercera de los empleados, porque no la pude formular también. If employees do not eat well. If employees do not. Si no se los acepta sin contratar, tendría que ser don't eat well. Don't eat. Ajá, la plataforma no sé si lo acepta contractado o sin contractar. Yo lo puse contractado y no contractado y no me lo acepta. Y así está, do not eat. De verdad. Sí, está bien raro. Vale, ya voy a verificar entonces. Pero la estructura gramatical dicta eso. Employees, está en plural, es como ellos. Ajá, ¿sí? Si ellos no comen bien. So, if employees do not eat well. Or if employees don't eat well, tendría que aceptarlo como correcto, pero ya vamos a ver si hay algún truco ahí. ¿Y la segunda parte cómo dijo? Déjenme verificar. They are not healthy. Are not. Sí, lo que pasa es que el verb to be se debe conjugar, recuerden eso. No me la acepta. Déjenme corroborar, vamos a ver, mover a la plataforma. Ese debería ser ¿qué ejercicio? Es el 4 de la 4. 4 of 4. No, sí, el 4 de la 4. Really? Tarea 19. Ah, ok, 19. Task 19. Voy ahorita, aquí está. Ok, entonces sería la. Ok, ahorita verificamos. If employees don't eat well, comma, they aren't healthy. Tiene que ser contractado el aren't. Seguramente por eso no le salía bien. No, no la agarra. If employees don't eat well, contractado, coma. ¿La coma? Ajá. Don't contratado. Sí. If employees don't eat well, coma, they aren't healthy, punto. ¿Será por la puntuación? I employees don't eat well, coma, they aren't healthy. Punto. Uh-huh. No, teacher, yo lo estoy poniendo y no me da. Yes, sí funcionó. Bye. Sí. Algunas letras se están saltando. Revisen bien el spelling. Las comas y los puntos, porque no los ponen. Sí. Ajá, después de la condición, si la oración inició con el if. Y después de la condición va, debe va ir la coma. La I inicial tiene mayúscula. Mayúscula. Sí. Mm-hmm.
Gracias. A ver. Bueno, no sé si que si quieren recapitular cómo quedaron. Que cada uno lea una oración. Okay. Bueno, yo la primera. If I wake up late, I am late for work. Okay. ¿Sí va? Sí. La segunda es, my son burns the food if he cooks alone. ¿De acuerdo? Cooks alone. Cooks con Seba. Cooks. Cooks alone. Cooks. Number three. If employers don't hit will they don't they aren't hardly. Yo sí. ¿Cuál es? Ajá, they aren't guilty, ¿verdad? Guilty. Ajá. Okay. Me metí en la web y descargué la foto. Pero no me sale, no puedo compartir la foto. Ah, ya. Ya yo traté. Desde el teléfono, yo. Igual, a mí no me deja compartir eso. No me das opción. A mí me saca ahí. No sé por qué cada rato me está sacando. Sí, sí, lo mismo. Estábamos hablando con Sergio. Igual fue el caso de nosotros. Nos estuvo sacando cada rato. A ver, ¿por qué? Voy a levantar, voy a tomar agua. Ajá. Uy, dije, qué raro, dije, esta cosa me sigue sacando. Cuando me muevo a ver el WhatsApp, porque estoy desde el teléfono, me saca del grupo. Sí, bien extraño. Everybody, ya todos regresan. Yes. Okay. Bueno, veamos cómo nos quedó este exercise. Okay. Vaya, if, ¿qué dijimos en la number one? If I wake up. If I wake up late, ¿verdad? Coma. I am late for work. I am late for work. For work. Yes. Recuérdense, el verb be tiene que ser conjugado. No decimos I be, you be, he be, ¿verdad? I am, you are, he is. My son. Burns. Burns. The food, if he... Cooks. If he cooks.
Notemos algo. If I wake up late, si la condición está al inicio de la oración, debo poner coma para separar la otra parte de la oración. Pero si la condición está al final, no debo poner la coma. ¿Okay? Eso es también algo que creo que deben mantener, o sea, at least saber, porque les estaban saliendo incorrectos los ejercicios en la plataforma. ¿Ok? Okay. All right. If employees don't eat. Eat. If employees don't eat well, they are. They aren't. Aren't. Porque es negativo, ¿verdad? Mm-hmm. They aren't healthy. Okay, they are not, they aren't. When she pays the bills, when she pays her bills on time, she don't or she doesn't? She doesn't. She doesn't have to pay extra. Uh-huh. Ella no tiene que pagar extra. She doesn't have. She doesn't have to. She doesn't have to. Espérame que no recuerdo si. No, ya está el to. Okay, she doesn't have to pay extra. Only. Yes, porque ya está acá. To pay. She doesn't have to pay extra. If the incomes si los ingresos she are good. Ajá. If the incomes are good, an employee receives. Mm-hmm. Ahí solo agregamos ese, ¿verdad? Receives a bonus. Okay. We normal. We sell more products when we know. When we know the customers need. Aquí era con when we no, aquí era con when, ¿verdad? Okay, pero todas las demás era con if. Yes? Oh no, aquí también, pero aquí faltaba la N. When she pays. Puede ser con when o con if. ¿Estamos? Questions? ¿Hay alguna duda? Sure. But, yes, dígame. The pronunciation of healthy. 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 Hell, como que va a decir hell. Healthy. Con Z al final. Healthy, yes. Okay. Uh-huh. Qué terrible hacer esta tarea en la plataforma. Pero ahora ya le salió. Que si no le pone punto al final, no funciona. Ah, yo les decía un día, en inglés, la punctuation y los capitalization es very important. La puntuación y las iniciales mayúsculas son muy importantes. Y si no, es considerado un error. Por eso no los deja pasar. ¿Ya le tomaron screenshot los que todavía les faltaba resolver esto? Estábamos no. haciendo este ejercicio y yo estaba haciendo oh, la tarea. No. Please, wait. Wait for me. Pero la hice de una vez, lo voy a resolver. Sí, si no, después se me iba a olvidar y ya no iba a saber cómo hacerlo. Otra vez incorrecto. Ah, vale. Y de hecho, ustedes tienen una ventaja porque es justamente el mismo exercise. It's exactly the same.
Teacher, una pregunta. Dígame. O sea que aunque la oración lleve if o lleve went, ¿significan lo mismo o es diferente? Si usted la traduce, el significado va a ser cuando o sí. Esto es lo único. Pero lo que estamos hablando es que si reunimos una condición, este va a ser el resultado. O este es el resultado si reúno esta condición. O cuando reúno esta condición. En teoría está diciendo lo mismo. Igual es, sería con win cuando quede en medio de la oración, que no inicie. Exactamente. Por utilizaría ejemplo, siempre la misma función de if. Sí, ajá, es como acá. We sell more products when we know the customer's need. Usted lo puede invertir y decir, when we need the customer's need, we sell more products. Y está diciendo exactamente lo mismo. Oh, okay. Thank you. Solo es como para que el idioma sea como más variado, que no sea tan repetitivo. Okay. Anything else? Okay. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? ¿Seguro? Yes. Okay, perfecto. Borramos entonces. Bye. Voy a dejar de compartir. Because. Vamos a pasar a la segunda tendencia. Rápido. Vamos rápido con esto. Valmore. Carlos Emilio. Presente. César. Daniel. Edwin. Presente. Emerson. Present, Eric. Emerson, hello. Eric, hello. Imer. Present, teacher. Jacobo. Present, teacher. Jocelyn. Present. Jorge. Present, teacher. Julio. Present, teacher. Carla. Lai. Present, teacher. Present. All right, Mary. Present. Mario. Present, miss. Hello. Hello. All right. Melissa. Present, teacher. Sergio. Present, teacher. Wilfred. No, mi nombre es Wilfred. Bye. Déjenme. Le voy a copiar un link para que practiquemos Zero Conditional, pero igual ustedes al terminar los ejercicios igual lo pueden ver cuáles le salieron correctas o cuáles no. Ya saben cómo, ¿verdad? Solo le dan enviar respuestas, ver mi nota ya. Regálenme un segundito. Igual ustedes pueden ir comparando las respuestas con sus partners. Ok. Ok.
hay que hacer estas oraciones y lo vamos a calificar como lo sacamos. Ok. Al final está parece. If you run too fast. I don't say. Get really. I. No, estaba bueno así como. I am. I do not. I don't. No, estaba bueno como lo habían escrito. I do not. Do not. Mm-hmm. Sí. Compañeros. Ajá. Tengo una duda. En la 1 dice it. Y por ser tercera, no va con plural. Sí. No sé. Ahí es lleva rains. Este, ¿verdad? Rains. Uh-huh. Sí, okay, rains and gets. Y lo puede hacer usted también. Nosotros no lo podemos compartir. Pero quiero ver. Sí, no lo podemos. Yo no lo puedo compartir. A ver. Six. Veamos entonces. Sí, yo. Bueno, ahorita me voy a meter al link. Ok. La 4, porque dice I can't. Me imagino que es el mismo understand. Pero I can. Uh-huh. I can't understand. Sí, ahí así sería. Ya lo que le sigue sí sería speaks. Pero vea, ya dice Elizabeth when she speaks. Ajá, correcto. Mm-hmm. Aquí en la quinta. En la quinta es the line. Yo no sé. Ajá, yo creo que ahí le podríamos agregar una E. No estoy muy segura. Miss. Una E. Ajá. Una ES. Misses. Ajá, ahí sería una ES. Yo creo que sería goes up porque dice el electricista hablando de él, de una tercera persona. My little sister always cries. Rara se ve esa palabra. ¿Cómo? Escrita solo así. Qué rara se ve esa palabra solo escribiéndole la S, pero. Sí, no tiene. ¿Qué verbo es? ¿No? Llorar. Ah, okay. Ah, mi pequeña hermana siempre llora. When she está enojada, ¿va? Sería. No, hambrienta. Está hambrienta, perdón. When you drink too much alcohol, you should get. Ahí solo está escribirlo, porque no. Uh-huh. Drum. Veamos la siguiente. The mountains. Yo creo que estaría hablando en tercera persona. De las montañas. Le ponemos ese.
When it snows. Snows. If you don't drink, ahí así como está. And now, what are you become? You gain. You eat too much. ¿Será que es solo así? No, no, esta la, la 11, 11. You gain weight if you eat too much sugar and fried food. Yo creo que sí. Sí, va. Aquí sería, no sé si aquí cambia o es has, creo yo que es aquí. Bueno, no sé, no estoy seguro. No, porque has es para él, ella, and it en pasado. Ah, no. Pasado. No va. Sí. Ah, no. Espéreme. Has. Ah, pues sí, es has. Sorry. Me confundí. ¿Pero por qué dice have? Qué raro. O sea, que ese verbo hay que ocuparlo para tercera persona. Si es tercera persona, no ocupa have, sino que has. Ya. Es como el do. Si le pone do para tercera persona, te pone das. Así creo yo, va. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Plantas. Y la 15, if you break. If you break a leg, it's, me imagino que hearts. Lleva se S. Ajá, se le agregaría la S. Ajá. When my friends, mis amigos, aquí está mi imposter. I never tell. La 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 la. If you break only, break and hurt. Ah, no. It hurts. Hurts. Con este. Yes. It's very painful. And when my friends tell, and I never tell again. Ajá. 17, get, and if you didn't pay.
And the last one, if you didn't get. And you suffer. Suffer. Only that. Veamos si salieron bien. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, yes. ¿Aquí? Sí. La 9 me salió mal en la primera, get. Ajá, era get nada más. Solo get. Porque está hablando de las montañas, es plural. No puede, las montañas, o sea, tú, si el verbo ya está en plural, ya el ¿cómo es el sujeto? Digamos, en este caso, las montañas, está en plural, ya el verbo ya no. Mm. Va de esas zonas que tengo yo malas. A mí me salió mala la 14 también. Plants dies le puse yo. Ah, no, yo le puse así, normal. Dies, normal, ok. Mm. Y en la 16 también me salió mala. The tales, la primera. Se agregó. When my friend tells. No, ya es así. Solo allá donde le puse a las montañas. No tuve que ir el cry. Y, ajá. Pero de ahí, todo bien. Uh-huh. Creo que, a ver si había que agregarle I am done. My home where every day. Yo creo que les nos faltó el be. En la segunda. Puede ser, va. Sí, yo digo que ahí nos fallamos. De las otras, ya fue. Y el cry que cambia el verbo en plural. Es cierto. Ajá, bien dijo usted que no le parecía la forma como me estamos escribiendo. Ajá, es que se miraba bien rara. Porque estudia los verbos. Pero bueno, a ver, al menos así aprendemos que no se escriben de una forma o no se escriben de otra. Cabal, hay que estar, ya uno ya sabe que hay que, verbos hay que ver cómo se escribe en el plural, que no suele de agregarle la S. Ajá, sino que se diferencian. Ajá, cambia la forma. Hi. Welcome, welcome. Did you finish? Oh, yeah. How was it? Easy? Yes. Easy, easy peasy. Very chiche. Ay, este tema, teacher, si esto ya lo manejábamos. Este topic está easy. Pero sí, así hablamos, si se dan cuenta. Ese, ah, si te portas bien, le decimos al niño, te llevo a la pizza el sábado. Entonces, if you do the homework, you can play 3 hours lesson. Ahí le condicionamos. Así que ese tema también lo usamos en español, lo que les decía. Bye. Tienen 3 minutes break y luego vemos las respuestas de estos exercises. Very good. Ahí se reacciona César.
Hi. Hi. Okay. Let's go, let's go. Vamos a resolver la mayoría. Seguramente van a haber una o dos que no lograremos hacer porque ustedes ya las habían hecho. Okay. If it rains. ¿Verdad? Con third person, rains. If it rains, the streets get, especially San Salvador streets, get wet. My mother gets angry. When I ahí tuve un error yo, pero no sé si I am doing. Don't. Si no hago la tarea, ¿verdad? Ahí necesito un auxiliar. Don't do. Ah, don't do, ok. No hago la tarea, ajá. Lo que pasa es que no podemos hacer con el verb be, porque el verb be solo puede ser auxiliar del present continuo. Por ejemplo, if o when I am not doing my homework, pero no es el caso. When I don't do my homework every day. If you run very fast or too fast, you get really exhausted. I can't understand. I can understand Elizabeth when she speaks. When she speaks so quickly. If Madeline misses the 7 o'clock train, she's late for work. Because the next bus supposedly passes like in an hour, right? When you turn on when you turn on an electric appliance, an electrical appliance, tendría que ser, no sé por qué hay un espacio aquí después de electric. An electrical appliance, the electricity meter goes up. Right. Ah, pero ya estaba el app. Permítanme. So it goes up. Goes. All right. My little sister always
cries. Cries. When she? She is. When she is hungry. When you? Drink. When you drink too much alcohol. You sure? Get drunk. It's dangerous. All right. Ya ven, hasta el ejercicio les está mandando mensajes. The mountains. Get. Okay. Get white when it snows. When it snows. Eso es parecido al it rains, okay? It snows, it rains. Siempre es third person singular porque es algo. O sea, el clima, ¿verdad? Yes. All right. If you didn't drink. Aquí normal, así tal cual. Don't drink. Ajá. If you don't drink. Sorry. If you don't drink enough water, you become dehydrated. Entonces es el deshidratado. Dehydrated. You gain weight if you eat too much sugar and fried food. Es lo que no entiendo, que hay comida que ya es frita y le ponen azúcar, como las empanadas y los churros. Allí doblemente mal. Ok. When my mother has a toothache, she always takes an aspirin. If you mix red and blue, you get purple. Ah, la combinación de colores. If you mix blue and yellow, you get purple. Ay, blue and yellow. Hagan. You get green, exactly. If you mix red and yellow, orange. You get orange. Ay, no han hecho la tarea con los children. Preschool. Plants died if they don't get enough water. Las plantas se mueren si no tienen suficiente agua. If you break a leg, ay Dios, it it hurts. It hurts so bad. I know. It hurts and it's very painful. When my friends tell me an important secret, I never tell it to anyone. Vaya, esa era parte, creo que me faltaron dos, ¿verdad? Pero ya, la mayoría aquí está. Sacaron 10. Did you get a 10? 8 de 10, cuenta, teacher. No, pero, o sea, sí eran bastantes, no eran nada más 10, ¿verdad? Entonces, like, you get 8 out of 10. Yeah, that's okay. If the answers are correct, you get a 10. Ahí está otra condition. Vale, listo. Let's just... I got 7. You got 7? All right, so we can continue practicing. Y vea ahí cuáles fueron las que... No, quizás la contraction, el verbo, el auxiliary. Yes? Okay, clear.
And let's continue. There is a conversation between Elliot and Amanda. Shall I know who issues the purchase in this enterprise? Amanda, I am the one who issues the purchases. I am the chief accountant. So, what kind of data do you provide? Espérame, que aquí hay un... Hay un error. There's a mistake. Hay un typo mistake. Okay, hold on. Ahí está. Give me a second, please. Mr. Zoom. Acá estamos. Okay, let's start all over again. Shall I know who issues the purchases in this enterprise? I am the one who issues the purchases. I am the chief accountant. So, what kind of data do you provide to distributors and suppliers? Well, the regular info like date, product, quantity, payment, method, and so forth. Okay. So, from now on, I will assist you with that. Ooh, qué bonito. Vaya, aquí está la chica, Amanda, que se encarga de qué? ¿Qué hace la Amanda? Díganme, please, tell me, tell me. She's in charge of... ¿Qué hace? What does she do? Accountant. She's an accountant. Yes, she's the chief accountant. So, in her activities, which is the activity they are talking about? Issues the purchases. Purchases. ¿Cómo interpretamos eso? ¿De qué está a cargo de issues the purchases? Somebody, please. De realizar, de efectuar. ¿El qué? ¿Qué son purchases? The regular info like that. Eso es lo que ella envía, para cuando va a hacer los purchases. She sends the regular information. Yes, the date, the product, the quantity, the payment method. That one more time. Elliot. Shall I know who issues the purchases in this enterprise? I am the one who issues the purchases. I am the chief accountant. So what kind of data do you provide to distributors or suppliers? Well, the regular info like data, like date, product, quantity, payment, method, and so forth. Okay, so from now on, I will assist you with that. ¿De qué se encarga Amanda? She's the chief accountant, ya me dijeron. Pero de acuerdo a la conversation, ¿qué es lo que realiza? ¿Compras? Exactly. Ya realiza las compras. Esos son los purchases. Yes? So she issues the purchases. Y es la jefa de... Es la jefa. De el departamento de contabilidad o de los contadores de la enterprise.
Enterprise es otra palabra para company. Distributors or suppliers son los. ¿Cuál es la diferencia, teacher? Distribuidores, proveedores. Si voy a usar enterprise, company. Son sinónimos. Okay. Uh-huh. Como para no sonar muy repetitivo. Yes. ¿Cuál es el más polite? Ahí depende. Ok, enterprise es como suena un poquito más high, pero company es como más del people, toda la pueblo. Sí, y es más American, creo yo también. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Yes. Bueno, voy a dar un chancecito para que practiquen la conversation. Si hay alguna duda, en ese momento me la pueden hacer. Pronunciation o de vocabulary. Shall I? Shall I es como una forma bien así, bien formal de decir me podría o me permite saber quién está a cargo de hacer las compras en esta compañía o en esta empresa. Shall I es como me podría brindar esa información. Issues. ¿Quién está a cargo? ¿Quién hace? ¿Quién realiza las compras? Issues es a cargo. Es como realizar, tramitar, gestionar. En español decimos quién lleva las compras. Bueno, es que las llevan, ¿verdad? Las llevamos en el súper cuando vamos a... Pero las de nuestra casa, pero en una empresa es hacer el trámite. Any other? No. Provide. Providers, los proveedores. Por ejemplo, si una empresa compra materia prima, qué sé yo, cuero, por decir algo. Si es una enterprise que hace shoes, entonces tienen sus proveedores de ese tipo de material. Uh-huh. Y así, obviamente, dependiendo de la industria a la que se dedique la empresa o el tipo de cosas que les toque comprar. Por ejemplo, los fast food restaurants, entiendo que tienen un montón de proveedores. Imagínense que el fast food restaurant es de hamburgers. Tienen un proveedor de pan, tienen un proveedor de carne, un proveedor de vegetales, un proveedor de ketchup, and so on and so forth. Uh-huh. Method es el método de pago. Entiendo que en las compras de las empresas hay como diferentes métodos, por cheques, por depósitos de cuenta, que el descuento de no sé qué, que el quedan, no sé qué más madres. I don't really understand, la verdad. I'm very honest, I know. Kind, en este caso, teacher, kind es como, de, ¿qué tipo? Uh-huh, ¿qué tipo de data, de información debe usted enviar, proveer a los suppliers o a los proveedores? Por ejemplo, si usted es una requisición de compra, ¿verdad? Usted tiene que enviar cuánta cantidad, qué para cuándo, qué tipo, qué tamaños, todo ese tipo de cosas. Imagino que dependiendo de la industria, pues las requisiciones son más complicadas o más sencillas. Si yo solamente voy a comprar dos resmas de papel bond, no es lo mismo que si voy a comprar que kilos de pollo, por decir algo. O sea, y en qué estado, y para qué fecha, y para qué hora, ¿verdad? Son obviamente cosas mucho más complicadas. En este caso, obviamente, esto es como bien general. Yes. Anything else? No? All right, perfect. Let me see. I'm gonna recreate the group so that you can practice. Ahorita se las comparto.
¿La logran ver? Sí, yes. Sí, sí. Yes. Ok. Pues ahí. Bájale mi corazón. Okay. Ahí está, compañeros. Okay. Bueno, somos. ¿Quién comienza? ¿Cuántos somos? Cuatro, cinco incluyendo the teacher. Pero somos cuatro, así que podemos dividirnos cuatro y cuatro la para poder leer. Okay. Fine, and you? How are you today? I'm doing homework and study English at the same time. Ah, it's okay. Hasta ahí llegó mi inglés. ¿Puede compartir usted? No. Bueno, entonces hagámoslo así cada quien. Pues que se realiza. Dice Elliot, yo voy a decir lo que dice Amanda. Ok. Shall I know what union uses the purchasing this enterprise? I am the one who uses the purchase. I am the chief accountant. So, what kind of data do you provide to that distributor supplier? Well, the regular info like date, product, quantity, payment method, and so forth. Okay, so for now, on I will assist you with that. Okay. Ahora Carla y yo, si gusta. Okay. Yeah. Okay. So from now on, I will assist you with that. Y cambiamos los papeles. Okay. Si no me recuerdo la palabra, la shall I. Shall I? Okay. Shall I know who issued the purchase in this enterprise? I am the one who is sure the purchase. I am the chief accountant. So what kind of data do you provide to the distributors supplies? Well, the regular info like date, the products, quality, payment method, and so forth. Okay. So from now on, I will assist you with that. Necesito soltar más la lengua. Sí. I return. Sorry. Me cuido un ratito, pero ya regresé. La de parranda. Bueno, intercambio los papeles bueno, ahora, Aileen. Vaya. Yo seré, I will be Elliot. Espérenme, tengo que quitar algo. Porque no me deja ver. Ok. Shall I know who uses the purchase in this enterprise? I am the one who uses the purchase. I am the chief accountant. So, what kind of data do you provide to the distributors or suppliers? Well, the regular info like date, product, quantity, payment method, and so forth.
Okay, so from now on, I will assist you with that. Palabra confunda. Volunteers to save the conversation. ¿Quién se atreve? My teacher. All right, Sergio, and yo, teacher. Meli, all right. So Sergio starts and Meli is Amanda. 1, 2, 3, go. Sure, I know who uses the porch in this enterprise. I am the one who uses the porch. I am the chief accountant. So what kind of aid do you provide to the distributors? Supplies. Well, the regular info like date, product quantity, payment method, and so forth. Okay, so from now on, I will assist you with that. Okay, great. Who issues? Who issues the purchases in this enterprise? I am the one who issues the purchases, right? And what kind of data do you provide? Okay, two more. Dos valientes más. Brave. Hi, teacher. Okay, Edwin and ¿quién fue el otro? Alright, and Daniel. So Edwin, you start, and Daniel, you continue. 1, 2, 3, go. Okay. Now, who uses the purchase in price? I am the one who uses the purchase. I am the chief accountant. So, what kind of that do you improve to the distributor surprise? Well, the regular info like date, product quantity, payment method, and so forth. Okay. So from now on, I will assist you with that. Okay, what kind of data or data? Cualquiera de las dos palabras son aceptadas en el idioma. What kind of data do you provide to the distributors or suppliers? Alguien acá está a cargo de emitir, realizar o hacer compras en su empresa. Meli, nice. ¿Algo que comparta con nosotros sobre eso? Cuéntame. Lo principal en el proceso que nosotros manejamos, más que todo, realizar cotizaciones. Exactly. Las empresas sí se rebuscan para el mejor proveedor con el mejor precio. I know. Independientemente sea calidad-precio, ¿verdad? Uh-huh. Lo principal trata la manera de que cubra con los requisitos que se quieren de la compra y se ajusta a la economía que tiene la empresa. Uh-huh. Así es. ¿Y qué tipo de materiales compran? Pues más que todo son cosas de papelería. Ok, de oficina. Sí, okay. Solamente de oficina. All right. Ya para el personal de creatividad son otros. Otras personas otros que están proveedores a cargo de los purchases. Ajá. Yes. Ok, good. Uh-huh. ¿Alguien más que nos comparta su experience? Thank you, Meli. Very good. Qué hueco. All right. ¿Nadie más? ¿No?
Bueno, yo estuve no necesariamente haciendo compras, pero sí, hoy que lo menciona Melissa, en algún tiempo estábamos muy cortos de personal y en mi, bueno, en la fundación donde yo trabajo se hacen como muchos eventos. Entonces, siempre me tenían como cotizando las mejores opciones para rentar. Por ejemplo, se rentan sillas plásticas y ese tipo de cosas, canopies. Y siempre era como, no, ese proveedor no, no, ese proveedor no, y yo, I have to teach. Suena como un poco difícil, ¿verdad? El estar haciendo llamadas, el estar enviando correos, el estar pidiendo cotizaciones y bla, bla, bla. El estar hunting for prices and quality. All right. Veamos. Who issues purchases in the enterprise or company? Ya nos compartió acá Meli, que ahí nadie más está a cargo de eso. And who is in charge of giving the green light to the purchase order in your company? Esto también es algo que yo también les comentaba, que uno puede estar haciéndole todas las cotizaciones y bla, bla, bla. Pero al final, si la persona que está a cargo de decir si se hace o no se hace, pues entonces se apura, ¿verdad? O agiliza el proceso o realmente lo tiene ahí a la pobre persona que está haciendo la gestión, dragging and dragging con los providers, los suppliers. Veamos. Creo que vamos a tomar unos minutitos para verificar estos conceptos y estas definiciones. Traten de linkear. Sea, aquí tenemos vendor, job address, issues of purchase, frame material, and total price. Creo que bastante sencillo el vocabulary. Y aquí la definición. Okay, are usually wood, engineer wood, or structural steel. Frame material. Ya le revelé una, espérenme. Ah, si no la vieron, mi mamá. Ok, eso tendría que ser frame materials, ajá, da la idea, ¿verdad? Ya hay alguien ahí poniendo las links, muy bien. Eso, aprendiendo a usar los tools. Luego tenemos, it means controlling or managing the process of a purchase. The global amount of resulting in the addition of values. The place where a person or organization can be found or communicated with. A person or company whose principal product lines are office supplies and equipment. Ajá. ¿Cuál sería el vendor? En este caso. Personal company whose ahí estamos. Ya nos hicieron la flecha. Ok, vendor, ¿verdad? Personal vendor companies. teacher Alguien que vende algo. Ok. vendedor. Sí, literalmente. Ajá. Obviamente, en este caso puede ser una persona o una company, ¿verdad? Una empresa, una compañía que vende algo. En este caso, para el que vende, es el vendor, pero el que obtiene los productos o los bienes sería para él o para quien los obtiene sería un supplier. Es decir, ah, que tenemos este proveedor o este provider, right? Okay, que nos trae siempre este producto. All right. Job address. ¿Cuál sería el job address? The place where a person or organization can be found or communicated with. Communicated with. That's right. Issue a purchase. It's me controlling or managing the process of purchase. Exacto, lo que les decía al inicio, o sea, es todo un proceso, no es como que, ¿cuánto vale? Démelo, ya, no. Es como estar investigando lo que nos contaba Melissa, estar haciendo las cotizaciones, luego emitir una orden, especificar la cantidad, la fecha, el lugar,
y todos esos detalles, la forma de pago, bla, 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 ¿verdad? Es todo lo que conlleva el proceso. It means controlling or managing the process of purchase. Es más, si son son purchases, digamos, a más grande escala, pues obviamente hasta el tracking, ¿verdad? De dónde viene, que si lo van a traer, de que si lo, se lo van a llevar el delivery, que si les dan este que discount por ser cliente, bla, bla, bla. Ok, frame materials. Work in general for an industrial strip. Yes, are usually wood, engineer wood, or a structural steel. Estos son los. Imagínense que a lo que se dedica la fábrica o la empresa es hacer marcos. Podrían ser marcos para ventanas o marcos para cuadros o pinturas, qué sé yo. Estamos hablando de madera con acabado industrial o estructuras de acero. Ok, y total price. The global amount was resulting in the addition of values. Sí, ya al sumar todo, ¿verdad? Todos los cargos, es el global amount, la cantidad global. Pues de sumar todos los. Here. Hola. ¿Y un broker qué es? Un broker. Stock broker. Ese es como un accionista. Yo pensé que era un intermediario. Bueno, depende del contexto, creo. Pero generalmente se refiere a un accionista en una empresa. ¿En qué contexto lo encontró? Es como se llama, por decir, como un intermediario. Por ejemplo, si usted vende algo, uh-huh. Entonces hay alguien que se encarga como de querer distribuirlo. Venderlo. Ajá, entonces, pero digamos, el negocio se hace con él, no con el que la está vendiendo, ¿no? Uh-huh. Ok. Es, bueno, déjeme consultar si existe en ese contexto. Broker, ¿qué okay. Broker? Ya, yo tenía entendido que sí era un accionista. Oh. Pues, podría ser. All right. Esperen, me voy a regresar porque por acá debemos... Clear. Ahí está. Vaya. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá because of the time. Déjenme pasar la attendance para no retrasarlo. Y yo corroboro, ¿ok? Todo el broker. Veamos. Valmore. Se nos fue. Carlos. César. Jacobo ya está acostado. I'm here. Going to bed. Bye. Él dice, nomás me ponga asistencia y me voy. Daniel. Estoy corriendo. Edwin. Present, teacher. Thank you, Emerson. Present. Eric. Imran. Present. Jacobo. In bed. Present, teacher. Jocelyn. Jorge. Present, teacher. Present. Thank you, Julio. Present, teacher. Carla. Lailin. Present, teacher. Present, teacher. All right. Lily, veamos. Mary. Present. Mario. Okay, Nelly. Present. Sergio and Will. Present. Thank you. Bye. Con toda honestidad del mundo, ¿quién no ha participado aún en la sesión de one on one? María. Edwin. Bueno, yo ya pasé. María, decía yo. Mary. La injusticia es de Mary. Edwin, vaya. No, sí, Mary, sí. Yo sí recuerdo la conversation con Mary. ¿Quién me habló? Thank you, teacher. Pues significativa.
Me contó de sus planes de vacation. Interesting. Very interesting. It's true. ¿Y qué tal le fue a todo eso? ¿No me ha contado? Very nice. Did you enjoy? Yes, el único, but the unique problem is with this a police in Honduras. Really? Yes, I will have a problem with the. Fueron por tierra. Velocity, yes. Ah, with the speed. Es que queríamos quería cruzar, manejar por carretera. Queríamos cruzar Honduras, o sea. Queríamos conocer, o sea, la verdad que la ruta desde aquí a El Salvador hasta la otro lado donde íbamos, cruzábamos todo el país por la parte norte. Pero siempre entonces, se quedaban en Honduras. Sí, o sea, sí, íbamos, o sea, siempre íbamos a Honduras a dos lugares, pero teníamos que manejar 11 horas. No, pero realmente, sí, suena heavy, pero realmente. Pero vaya, usted maneja, pero no solo usted. No, nos turnamos. Ah, ok. Sí, nos porque turnamos. 11 horas que, sentada al volante. Es una ruta chivísima, chivísima. Pasa por muchos pueblos. Hasta la costa del Caribe. Sí, hasta el Caribe. Wow, Mary, la próxima, llévenos. No, armemos un viaje del grupo. Yo ya he ido. La ruta ya, ahorita ya la conozco, pero... Sí, es bastante pesada realmente, pero miren, es chivísimo todo lo que uno se encuentra. Sí, hay que llevar lempiras porque se lo bajan a uno. Si pagan con los dólares todo. No le dan el vuelto, definitivamente. No, o sea, no le dan dólares, no aceptan dólares. No, o sí se los aceptan, pero no le dan el vuelto porque, como no sí, coinciden. Le dan vuelto en lempiras, pero le roban dinero. Le dan menos. O ¿no? le cobran las cosas más caras. Entonces, lo mejor es o pagar con tarjeta. O llevar algún lempira. Sí, pero hay lugares locales que no aceptan tarjetas, porque todavía Honduras tiene lugares bien remotos. No, fíjese que, bueno, hasta la parte norte donde fuimos, todo es turístico. Es una cosa chivísima, la verdad. Qué chivo, porque y yo la verdad, no soy tribu. Barato, sí, sí, de hecho pasamos un día en una aldea garífona. Y ellos, de hecho, ellos nos dieron el tour en los Cayos Cochinos, donde, donde son las islas que están en el Caribe. O sea, si ustedes viajan mucho, pero yo en la vida había nadado en aguas turquesas, no había hecho snorkel. El Salvador no nada. Tiene. O sea, fue, la verdad fue genial, reventado el viaje porque al final, el día que tratamos de regresar el domingo en la mañana, nos quisieron poner una multa, bueno, no, de hecho, nos, como no les dimos lo que ellos querían de dinero, o sea, les ofrecimos más de $100 a los policías que nos retuvieron por la multa que vale $25. O sea, les ofrecimos mucho más porque no, nos quitaron la licencia. Mm. Y bueno, no podíamos sacar el transporte por la aduana porque no teníamos la licencia. Entonces, fácilmente nos dijeron, bueno, entonces regresense, van a pagar el lunes al banco y después van a la delegación a recoger la licencia. Caímos en crisis porque no hayamos que hacer, la verdad. Pero porque le quitaron la licencia. Lo que pasa es que veníamos a 100 por hora. O sea, nosotros veníamos al mediodía y queríamos pero llegar. No se podía pagar ahí de una vez los $25 y ya. No, se cerraron. Lo que pasa es que querían mucho más dinero del que les estábamos ofreciendo. Entonces, bueno, ahí que llamamos a un abogado y toda la cosa, entonces no, dijo, o sea, lo más $100 y si no, pues ya no le tengo más, porque ven que llevan dinero, y si ustedes, entre ustedes más suban, más se van a subir ellos, entonces al final. Entonces ellos querían distribuirse cada quien, quizás unos 5 de policía, mire, unos 20, unos $40 cada uno. No sé, porque nosotros a lo que llegamos fue a $100 y allá nos subimos. Al final, para no hacerlos larga, el dueño de uno de los hoteles donde estuvimos los primeros días, es bastante influyente el señor y él nos comunicó con el jefe de la policía. Y él no, sí, o sea, miren, fue un gran rollo como de 6 horas. Bueno, la aduana cerró, ya no pudimos pasar el domingo. Bueno, el viaje de 12 horas, de 10, 12 horas para venir a El Salvador se convirtió en 26 horas. What the hell? Pero la verdad que como entre amigos fue divertido, o sea, fue matado de la risa. Pero sí, el tema policiaco es bien complicado en Honduras. Ajá, no, es que las leí, pero...
Sí, o sea, hay mucho tema de corrupción, ¿verdad? Entonces, sí, eso. Bueno, y que las fronteras, o sea, realmente Honduras y Guatemala no debería ser el gran problema la frontera, porque somos un pedacito ahí nada más. El punto es que como todo mundo busca, ¿verdad?, sacar su tajada. Su beneficio, exactamente. Sí, pero, desgraciadamente, pero sí, no hay integridad en sus funciones. El tema de hacer estuvo chido, realmente, y no es tan caro, fíjense. Qué bueno que disfrutó, Mary. Vaya, ven, entonces Mary sí estuvo. Hoy sí vamos a descansar. Hoy sí, ya estuvo, ya. Anyway, see you tomorrow para la última clase, please. See Don't you. Miss the class. Have a good night. Okay, good night. Bye. Bye.